La ciudad de las damas. Cristina de Pisán. 19. Donde Cristina toma la palabra y le contesta derechura citando el ejemplo de Julia, hija de Julio César y esposa de Pompeyo. Tras escuchar todo aquello de boca de derechura, yo le respondí. Ciertamente, señora, me parece un gran honor para el sexo femenino el oír la historia de las mujeres de tanto arrojo y virtud. Deberían de alegrarse todos de que entre las cualidades de la mujer figure la constancia de su amor dentro de los vínculos del matrimonio. Ahora, que se vaya a dormir y callen de una vez Mateolo y los demás charlatanes que han calumniado a las mujeres por pura envidia. Pero, dama mía, yo todavía recuerdo cómo afirma el filósofo Teofrasto, al que cité antes, que las mujeres odian a sus maridos cuando son viejos, y dice también que ellas no quieren a los hombres sabios porque estos pretenden que la vida conyugal es incompatible con el estudio. Basta, querida, me contestó. Ahora cállate, por favor, y yo te daré enseguida unos ejemplos que contradicen y refutan esas afirmaciones. Julia, la más noble de las romanas de su época, era hija de Julio César, que sería luego emperador, y de Cornelia. Eran descendientes de Eneas y Venus de Troya. Esa dama era esposa de Pompeyo, el gran conquistador que según bocaccio hacía y deshacía reyes porque después de vencerlos los destronaba y ponía a otros en su lugar había subyugado naciones atajado la piratería ganado el favor de roma así como el de los soberanos del mundo entero como resultado de sus brillantes victorias se había asegurado anchos dominios por tierra y mar y se encontraba en la cima de los honores pero ya viejo y decaído. En cambio, Julia, su mujer, era joven todavía. Ella le quería con perfecta entrega y quiso el azaroso destino que fuera tan profundo amor lo que le hiciera perder la vida. Un día Pompeyo quiso agradecer a los dioses una victoria y ofreció un sacrificio, como era costumbre en aquellos tiempos. El animal degollado estaba sobre la piedra del altar y cuando Pompeyo lo cogió con sus propias manos para elevarlo piadosamente, la sangre de la herida le salpicó la toga. Así que se la quitó y mandó a un servidor a su casa para que le trajese otra limpia. Con mala fortuna, Julia se encontró con el servidor cuando llevaba la toga ensangrentada y al ver manchada de sangre la ropa de su marido, quedó presa de una terrible angustia porque sabía que en Roma era frecuente atentar contra la vida de un rival poderoso, tendiéndole una emboscada para matarle. Quedó convencida de que semejante desgracia le había ocurrido a Pompeyo y pensó que la vida ya no tenía sentido para ella. Debilitada, también por su embarazo, cayó al suelo desvanecida como si lo hubiera fulminado un rayo. Trastornada la mirada, demudado el rostro, con una palidez mortecina, sin que pudieran hacer nada, rindió el espíritu. Fue una pena difícil de sobrellevar para su afligido marido y al mismo tiempo una pérdida irreparable para los romanos y demás pueblos porque, de haber vivido ella y el niño, jamás hubiera estallado aquella guerra cruenta entre Julio César y Pompeyo, conflicto que resultó desastroso para muchos países.